Nos encontramos en la Avenida Baral de Caracas, en el centro de la ciudad, y vamos a conversar con el pueblo venezolano acerca del costo de la carne, el queso, los huevos y el pollo. Vamos a verificar los costos reales en la ciudad de Caracas y si se respetan o no los precios acordados. Bueno, 500, 600 soberanos. Un kilo de carne. Un kilo de carne. ¿Y el queso subió más todavía? Todos los días sube. Todos los días sube. Tú vas a comprar 300 y al siguiente día 400, 500 soberanos. No sé qué va a pasar. ¿Costo de la carne por donde vives? Está a 470. ¿Queso? El queso está en 500, 490, 500 bolívares. ¿Por tu comunidad cuál es el precio del cartón de huevo? Lo están vendiendo en 400 y 500 bolívares. ¿El cartón de huevo? El cartón de huevo, o sea que no se está respetando los precios acordados. Y hay una burla de parte de los comerciantes con el pueblo. Un kilo de carne no se consigue. Se consigue en Quinta Crespo. ¿Cuánto vale en Quinta Crespo? En Quinta Crespo, la carne buena para los burgueses cuesta 295 bolívares. A la res tenían que haberla tipificado desde el lomito hasta la costilla a un precio único, donde el pueblo tuviera acceso a ello. Abuelita, cuéntame una cosita, ¿cómo está el queso por ahí por donde vive? Carísimo. 440, 440, 480. Tú quieres comprar un combo, entonces tienes que comprar un combo y tienes que amanecer, tienes que irte a las 2, 3 de la mañana para poder comprar un combo. Quiero decirte algo, a pesar de toda la guerra económica que le tienen al país, a pesar de todo eso, yo no le tiro mi revolución por nada. Y sé que es la guerra la tienen, porque nosotros sabemos que es una guerra económica que la tienen aquí. ¿Cómo está el precio de la carne por donde vive? El precio de la carne por donde vivo, bueno, eso está por las nubes. No se puede comer ni carne ni pollo. Hay veces que venden regulada y hay veces que la venden a 900, puro achaqueo. ¿Puro achaqueo? Sí. ¿Un pollo por donde vive cuánto cuesta? No hay. ¿No hay pollo? No hay pollo. Ya volaron. A ver qué conseguía, no consigo nada. No hay nada. Se consigue más económico es en coche, vamos. Pero que por acá, tú sabes, es más caro las cosas.